Del 28 de febrer al 19 de març tindrem Benicarló en Falles, per lo que el passat divendres, a últimes hores de la vesprada i al Saló de Plens de l'Ajuntament d'esta ciutat del Baix Maestrat, es va fer la presentació del programa festiu amb motiu de les festes josefines, amb la presència de les falleres majors de la ciutat, Marga Febrer Marzà, acompanyada de la infantil Carla Martínez, tot just allí mateix, amb la presència també de l'alcalde de la ciutat, Marcelino Domingo, el regidor de festes, Álvaro París, i el president de la Junta Local Fallera, qui va donar tota mena de detalls en esta nova ocasió i primera vegada com a president que tenim a Luis Esquerra. A més, moltíssima gent se va apropar fins a l'Ajuntament Benicarlando, i és que la ciutat ja té ganes de gresca fallera i sempre. Benicarló en Falles és l'antesala de la primavera. Pues bueno, vamos a la Junta Local Fallera, con la colaboración de todas las comisiones y también del Ayuntamiento, hemos preparado una audioguía en diferentes idiomas, en el cual permitirá que las personas que son de fuera de la localidad puedan ir de casal en casal y disfrutar de las fallas y ver los monumentos y la historia de cada comisión. Más que nada, pues eso, para que venga más gente y podamos explotar un poco más lo que es la fiesta que tenemos en Benicarló. Entonces, pues bueno, como actos así más principales, pues bueno, tenemos el día 22, que tenemos la inauguración de la exposición del Ninot, que estará abierta hasta el día 10 de marzo. Después tendremos, a partir del día 10 hasta el día 22, tendremos una exposición también fallera, en el cual, pues bueno, gente de la localidad pues realizará y cederá algunos trajes e indumentaria. Pues bueno, tendremos también el día 28 lo que será la crida, que este año, pues bueno, como ya fue el año pasado, disfrutaremos también un poco, también amenizadas por lo que son las charangas. Iremos, pues bueno, las charangas irán de casa en casa. Pues al día siguiente, pues también estaremos las paellas de Germanó, que ya pues ya es típicas hacerlas, y entonces pues bueno, este año pues seguiremos también lo mismo. Luego seguiremos con el día 7, que será pues bueno, la cabalgata del Ninot, en el cual pues bueno, las 13 comisiones pues hacen sus críticas hacia todos, y bueno, pues veremos a ver qué tal este año. Este año pues tendremos el viernes día 13, que tendremos los premios en el pabellón polideportivo, y después al terminalizar pues bueno, finalizaremos, iremos dando con una charanga, también iremos por las fallas ganadoras. Después, pues bueno, recordar también los días de las mascletades, que serán el sábado día 14, el domingo día 15 y el jueves día 19. Después, pues bueno, también tendremos el domingo día 15 la ofrenda a la Mare de Déu. Y pues bueno, y como ya como último, pues bueno, invitar un poco a las gentes, a los vecinos de los pueblos que tenemos alrededor, que bueno, que están invitados a una fiesta que está abierta a todo el mundo. Pues no res, que convido e invito a tots els benicarlandos i visitants a que sortiu al carrer, que participeu en tots els actes que han fet les 13 comissions falles la Junta Local, i no res, que sobretot que disfruteu al màxim de les falles. Que jo invito a tots els benicarlandos a que aquestes falles sortiguen al carrer i visiten els casals de totes les falles i que disfruten d'aquesta festa, i que els de la comarca que vinguen, que s'ho passarà molt bé i que ho disfrutarà molt. Bé, bona nit a tots. En primer lloc a Marga, com a fallera major, i a Carla, com a fallera major infantil, també a president de la Junta Local Fallera, i com no a tots els presidents de les falles i representants, cor d'honor de la Fallera Major Infantil, cor d'honor de la Fallera Major, i en cada un dels representants de cada una de les falles. Bueno, avui és un moment important, no? És el moment de presentar el llibre de les falles 2015 de Benicarló. En un moment en què el treball de moltíssima gent, no només de la Junta de la Fallera, sinó també de les falles de Benicarló, arriba en un moment culminant, no? Que és el demostrar el que se pot fer així a Benicarló. Jo vull agrair, sobretot a totes les falles, a les 13 falles de Benicarló, aquest treball que fan per la nostra ciutat, perquè Benicarló sigui un referent, no?, dins del món de les falles,
En esa población més al nord de la Comunitat Valenciana, que és Benicarló, en un lloc que a vegades és difícil entendre, no?, lo que són les falles, en aquesta part tan al nord. Però això és el treball de moltíssima gent, no només dels presidents, sinó de totes les comissions i de totes les persones que esteu en cada una de les falles. Aquest agraïment és especial. Com no, a Marga i a Carla i a tota la seva cort d'honor, però com no també a totes les falleres majors infantils de cada una de les falles. Com no també als presidents i a cada una de les comissions que fan que Benicarló siga aquesta referent faller i aquesta festa que tots volem. Una festa referent en la nostra terra i, com no, una festa molt valenciana. Per això moltíssimes gràcies a tots. A tots i a Lluís, a tota la Junta Local Fallera, com no també als mitjans de comunicació que feu cada dia i que feu entendre la nostra festa i, com no, a tot Benicarló.